Buen día, hermanos. El Señor le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de estar juntos y compartimos la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, notre Dieu. Señor, nuestro Dios. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Nous disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Gracias por este momento que nos das. D'être ensemble. De estar juntos. Pour partager, Seigneur, ta parole. Para compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint. Pedimos, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 29. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dans ces versets, Dieu nous donne une promesse de grande valeur pour notre vie. En esos versículos, Dios nos da una promesa de gran valor para nuestras vidas. Dieu ne promet que toutes choses. Dios nos promete que todas las cosas. Que toute situation que nous pourrons vivre. Que todas las situaciones que podamos vivir. Soient bonnes ou mauvaises. Sean buenas o malas. Selon notre conception humaine des choses. Según la concepción humana de las cosas. Dieu ne promet que deux ensemble. Dios nos promete que ellas dos juntas, le bien y le mal, el bien y el mal, travaillent pour notre bien, trabajan para nuestro bien, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, por el bien de aquellos que aman a Dios. Dans le psaume chapitre 23, verset 6, en Salmos capítulo 23, versículo 6, on va le lire, lo leemos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. David dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David dice en su versión que el bienestar, el bien y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Dans la vie des enfants de Dieu. En la vida de los hijos de Dios. Rien qui se passera dans leur vie. Nada va a pasar en la vida de ellos. Qui soit un fait de hasard. Que sea algo al azar. Si nous rendons compte de la grandeur de cette promesse. Si nos damos cuenta de la grandeza de esta promesa. Quelle que soit la situation que je peux traverser ou vivre, cualquiera sea la situación que yo pueda atravesar o vivir, je serai dans une attitude de remerciement. Yo estaré en una actitud de agradecimiento. Parce que nous savons et nous sommes dans la certitude que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Porque nosotros sabemos y tenemos la certeza de que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Nous connaissons bien ce verset. Conocemos bien este versículo. Mais dans les situations difficiles, pero las situaciones difíciles, je n'arrive pas à remercier Dieu. No logro agradecer a Dios. Pourquoi je n'arrive pas à remercier Dieu? ¿Por qué no logro? ¿Por qué no puedo agradecer a Dios? Dans toutes les situations, en todas las situaciones, en sabant sa promesse, sabiendo su promesa. Le verset de Romains, el versículo de Romanos, chapitre 8, verset 28, 8:28, commence en disant, comienza diciendo, nous savons, nosotros sabemos, cela veut dire c'est sûr, eso quiere decir estoy seguro. C'est Dieu qui nous a promis cela.
Es Dios que lo prometió. C'est le véritable. Es verdadero. Il n'y a point de mensonge en lui. Él es el verdadero, no hay mentira en él. Et David dit au psaume 23. David dice en Salmos 23. Dans la version espagnole d'ici, certamente. C'est certain. En la versión español dice ciertamente, es cierto. Il n'y a pas de place pour le doute. No hay lugar a duda. Dans l'expression concourt, en la expresión concurren, concourt au bien, concurren al bien. Qu'est-ce que tu comprends de ce mot bien? ¿Qué es lo que entendemos por esta palabra el bien? Notre compréhension du bien est totalement différente de la compréhension de Dieu par rapport au bien. Nuestra comprensión del bien es totalmente diferente a la comprensión de Dios con respecto al bien. Toute personne connaît ce qui est bien pour lui et ce qui est mal. Todas las personas conocen qué es lo que está bien para él y qué es lo que está mal. Cette compréhension est bien ancrée dans notre intelligence. Esta comprensión está bien fijada en nuestra inteligencia. Et perturbe notre relation avec Dieu. Y perturba nuestra relación con Dios. On donne un exemple. Damos un ejemplo. La richesse c'est bien. La riqueza está bien. Et la pauvreté c'est mal. Y la pobreza está mal. C'est cela notre compréhension de la richesse et de la pauvreté. Esa es nuestra comprensión de la riqueza y de la pobreza. Si l'homme a compris cela, si el hombre entendió esto así, personne ne désirera d'être pauvre. Nadie va a desear ser pobre. Dans la Bible, il y a l'histoire du riche et le pauvre Lazare. En la Biblia está la historia del rico y del pobre Lázaro. Le riche toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. El rico siempre vestido con ropas costosas y finas. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Su vida era siempre fiestas y placeres. Le riche ne manquait de rien. Al rico no le faltaba nada. La parole dit, la palabra dice, du séjour des morts, que en el Hades, où il souffrait cruellement, cuando él sufría cruelmente, il leva les yeux et aperçut de loin Abraham. Él vio de lejos a Abraham et Lazare à côté de lui. Él levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham et Lazare à côté de lui. Y a Lázaro al lado de él. Le riche ne manquait de rien. Al rico no le faltaba nada. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Su vida era cada día fiestas y placeres. Maintenant. Ahora. Dites-moi, est-ce que cette richesse est une bonne chose, est une chose de bien pour le riche? Díganme si esa riqueza era algo bueno para el rico. Non, sa richesse l'a amené à la perdition. No, porque su riqueza lo llevó a la perdición. Et Lazare qui était très pauvre, y Lázaro que era pobre, et que personne souhaiterait vivre cette pauvreté, que nadie desearía vivir su pobreza, mais le pauvre mourut, pero el pobre murió, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Y los ángeles lo llevaron con Abraham, al seno de Abraham. Abraham était aussi un homme riche. Abraham era también un hombre rico. Mais la différence c'est la foi en Dieu. Pero la diferencia estaba en la fe en Dios. Le riche s'appuie sur sa richesse. El rico se apoyaba en su riqueza. Et Lazare s'appuie sur Dieu. Y Lázaro se apoyaba en Dios. Le même qu'Abraham. Lo mismo que Abraham. Je vous pose la question. Yo les pregunto. Et réfléchissez bien. Reflexionen bien. La pauvreté de Lazare est une chose bien ou mal? La pobreza de Lázaro era una cosa buena? Estaba bien o mal? Je donne un autre exemple. Les doy otro ejemplo. La santé et la maladie. La
salud y la enfermedad. La santé, si bien. La salud está bien. Y la maladie, si mal. Y la enfermedad, mal. Y aussi la vie y la mort. Como también la vida y la muerte. Une chose bien et l'autre mal. Una cosa está bien y otra está mal. C'est la conception humaine de la chose. Esto es según la concepción humana de las cosas. Nous avons une histoire dans Deux Rois, chapitre 20, versets 1 à 6. Nosotros tenemos una historia en Segunda de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Nous connaissons cette histoire d'Ézéchias. Nosotros conocemos la historia de Ezequías. Lorsque le prophète Isaïe lui annonce qu'il va mourir. Cuando el profeta Isaías le anuncia que va a morir. Ézéchias pleurait et priait l'Éternel. Ezequías llora y ora al Señor. Dieu entend sa prière. Dios escucha su oración. Il le guérit. Y lo sana. Il lui ajoute 15 ans à ses jours. Y le agrega 15 años a sus días. Les jours et les œuvres que Dieu a préparées pour lui ont pris fin. Los días y las obras que Dios preparó para él llegaron a su fin. La volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. La voluntad de Dios se había cumplido en su vida. Pourquoi Ézéchias demande-t-il la guérison? ¿Por qué entonces Ezequías pide ser sano? Parce que peut-être Ézéchias trouve son bien et son bonheur. Porque quizás Ezequías encuentra que está bien y un bienestar. En ajoutant des jours et des années à sa vie. Agregando días y años a su vida. Et nous connaissons la suite de sa vie. Pero nosotros conocemos lo que pasó luego en su vida. La mort était beaucoup mieux pour lui. Pero era mejor la muerte para él. Quelle sera ton attitude? ¿Cuál sería tu actitud? Si tu es à la place du roi Ézéchias. Si estarías en el lugar de Ezequías. Tu aimeras aller auprès du Seigneur? ¿Estarías, te gustaría ir estar con el Señor? ¿O tu demanderas a Dios de te prolonger quelques années de vie ici-bas? ¿O pedirías a Dios que alargue unos años más de tu vida aquí en la tierra? ¿Qu'est-ce que vous allez préférer? ¿Qué preferirían? ¿Quelle sera la bonne chose pour vous? ¿Cuál sería lo bueno para ustedes? Que la volonté de Dieu soit faite. Que la voluntad de Dios sea hecha. Amen. On va lire dans Psaume 100. On va lire Psaume 16, verset 5. Leamos Salmos, capítulo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Por David. Para David. Il n'y a pas un autre bien. No hay otro bien que Dieu. Que Dios. Le bonheur de David n'est pas dans la chose. El bien, el bienestar de David, no estaba en otra cosa. Mais en Dieu. Pero en Dios. L'héritage de David, c'est Dieu. La herencia de David era Dios. C'est Dieu qui lui a choisi sa part. Dios eligió su parte. Si Dieu choisit ta part, si Dios elige tu parte, ce sera toujours la meilleure. Será siempre lo mejor. Même si tu ne le vois pas. Mismo si no lo ves. Amen. Amen. David dit au psaume 4, verset 6. David dice en Salmos, capítulo 4, versículo 6. Plusieurs disent. Muchos son los que dicen. Qui fera voir le bonheur? ¿Quién
nos mostrará el bien o el bienestar, como dice su versión. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Alza sobre nosotros, oh Eternal, oh Jehová, la luz de tu rostro. David veut nous dire. David quiere decirnos. Qu'il y a deux sortes de personnes. Que hay dos tipos de personas. Il y a des personnes qui cherchent le bonheur et le réclament. Que hay personas que buscan el bienestar, el bien, lo reclaman. Et le revendiquent. Y lo reivindican. Et David dit, David dice, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Alza sobre nosotros, ô Éternel, la luz de tu rostro. Qui veut dire, accomplis ta volonté, quelle que soit la situation. Que quiere decir, cumple tu voluntad, cualquiera sea la situación. Tout le monde demande le bonheur. Todo el mundo reclama el bien, el bienestar. Mais pour David, le choix de Dieu sera le meilleur. Pero para David, la elección de Dios será lo mejor. On va lire le verset 7 du psaume 4. Vamos a leer el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Amen. Ces personnes croyaient avoir l'abondance. Esas personas creían tener la abundancia. Donc leur bonheur. Entonces el bienestar, el bien. Mais David a eu la bonne part. Pero David tuvo la buena parte. La joie de Dieu. La alegría de Dios. David dort en paix et en sécurité. Y David duerme en paz y en seguridad. Ce n'est pas l'abondance de grains. No fue la abundancia de granos. Qui donne la paix et la sécurité à David. Que dio la paz y la seguridad a David. Mais c'est la joie que Dieu a mis dans son cœur. Pero la alegría, el gozo que puso Dios en su corazón. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Conocemos bien la historia de José. Un de ses frères a dit. Uno de sus hermanos dijo. Venez, vengan, maintenant, vengan ahora, tuez-le, matémoslo, et jetez-le dans une des citernes, y lo tiremos en una cisterna. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Y diremos alguna mala bestia lo devoró. Et nous verrons ce que deviendra ses songes. Y veremos qué es lo que pasa con sus sueños. Les frères de Joseph ne savaient pas que Dieu était avec lui. Los hermanos de José no sabían que Dios estaba con él. Et que personne ne peut mettre fin à l'œuvre de Dieu qui voulait accomplir dans la vie de Joseph. Y nadie puede poner fin a la obra de Dios, a la obra que Dios quería cumplir en la vida de José. Il a été vendu comme esclave. Fue vendido como esclavo. Malgré le bon travail qu'il a fait. Más allá del buen trabajo que hizo dans la maison de son maître, en la casa de su amo, il a été accusé à tort. Él fue acusado injustamente, puis mis en prison injustement. Puesto en prisión injustamente, alors ce qu'il pouvait faire, entonces lo que él podía hacer, c'est une grève de faim, es hacer una huelga de hambre. Pour manifester l'injustice faite à sa personne. Para manifestar la injusticia que le hicieron a su persona. Pour notre société, cela aura été bien. Para nuestra sociedad, eso estaría bien. Mais Joseph n'a pas agi ainsi. Pero José no actuó de esa manera. Mais le Seigneur est en train de préparer quelqu'un. El Señor estaba preparando a alguien. Qui soit capable d'aimer. Que sea capaz de amar. De pardonner d'abord à sa famille. Primero, perdonar a su familia. Qui a voulu le détruire. Que quiso destruirlo. Puis apprendre à ne pas tenir en compte les injustices envers sa vie. Luego, aprender a no tener en cuenta las injusticias hechas hacia su vida. Dieu était en train de travailler avec toutes les choses.
Dios estaba trabajando con todas las cosas qui l'entouraient, todas las cosas que lo rodeaban, afin qu'il soit capable de gouverner et d'administrer un pays. Afin que él sea capaz de gobernar y administrar un país. Quelqu'un qui puisse gouverner avec la joie. Alguien que pueda gobernar con alegría. Malgré la sécheresse et la famine de l'Égypte. Más allá de la sequedad y de la hambruna de Egipto. Joseph dit à ses frères. José dijo a sus hermanos. Lorsqu'il était déjà le gouverneur. Cuando ya era el gobernador. Vous aviez médité de me faire du mal. Ustedes meditaron hacerme mal. Dieu l'a changé en bien. Dios lo cambió para bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Para cumplir lo que está sucediendo hoy. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Para salvar la vida a un pueblo numeroso. Est-ce que tu passes des situations injustes? ¿Estás pasando momentos, situaciones injustas? Sache que Dieu est en train de façonner un gouverneur. Quiero que sepas que Dios está trabajando y formando un gobernador. Quelqu'un avec de convictions fermes. Alguien que tenga convicciones firmes. Capable de diriger avec justice. Capaz de dirigir con justicia. Joseph dit. José dice. Vous aviez médité de me faire du mal. Ustedes meditaron hacerme mal. Dieu l'a changé en bien. Dios lo cambió para bien. Cette affirmation nous permet. Esta afirmación nos permite. De ne pas sombrer dans le découragement. De no caer en el desánimo. À la fin. Al final. Dieu remporte la victoire. Dios conduce a la victoria. Même dans les situations les plus défavorables. Mismo si las situaciones son las más desfavorables. Il peut transformer ce qui est mal en bien. Él puede transformar lo que está mal en bien. Pour faire éclater sa gloire. Para hacer vislumbrar, mostrar su gloria. Je vous invite à dire cette affirmation. Yo los invito a hacer esta afirmación. Et chacun de vous connaît sa propre expérience de vie. Y cada uno de ustedes conoce su propia experiencia de vida. Vous pouvez mettre aussi vos propres mots. Ustedes también pueden poner sus propias palabras. Et dites avec moi. Y decir conmigo. Vous aviez médité de me faire du mal. Ustedes meditaron hacerme mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pero Dios lo cambió para bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Para cumplir lo que está pasando hoy. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Para salvar la vida a un pueblo numeroso. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui sauverez le peuple nombreux. No serán ustedes que salvarán al pueblo, a un pueblo numeroso. Mais celui qui habite en vous. Pero aquel que vive en ustedes. En Hébreux 11, chapitre 11, versets 25 à 26. Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. On va le lire. Vamos a leerlo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ce verset parle de la décision de Moïse.
Estos versículos hablan de la decisión de Moisés. Il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Él prefería o le gustaba mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Que gozar, dice nuestra versión, de los deleites temporales del pecado. Je vous pose la question. Y les pregunto. Moïse a-t-il fait le bon choix? ¿Él hizo la buena elección? Oui. Je connais votre réponse. Sí, yo conozco la respuesta de ustedes. Mais c'est une réponse contre nature. Pero la respuesta es una respuesta contra la naturaleza. Qui préférera laisser son statut de prince? ¿Quién prefiere dejar su estatus de príncipe y aller vivre loin des richesses de l'Égypte? Y vivir lejos de las riquezas de Egipto. Vous pouvez prendre une décision pareille? ¿Ustedes pueden tomar una decisión como esa? Dans Romains 8, verset 28, Romanos 8, 28 dit que toutes choses concourent ensemble, dice que todas las cosas concurren ensemble, o sea, juntas, travaillent ensemble, trabajan juntas, coopèrent ensemble, cooperan juntas, pour accomplir le but de Dieu, para cumplir el propósito de Dios, dans la vie de celui qui l'aime, en la vida de aquellos que lo aman. Qu'est-ce que veut dire toute chose? ¿Qué quiere decir todas las cosas? Petites choses et grandes choses. O sea, las pequeñas cosas y las grandes cosas. Choses bien et choses mal. Las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Todas las cosas concurren para el bien de aquellos que aman a Dios. Jésus est venu sur la terre. Jesús vino a la tierra pour donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Para dar el perdón de nuestros pecados. Quand l'heure approche, cuando la hora se aproximaba, Jésus prie. Jesús oró. Mon Père, mi Padre, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si es posible, aleja de mí esta copa. Toutefois, non pas ce que je veux, pero no se haga lo que yo quiera, mais ce que tu veux, pero sino lo que tú quieras. El libro aux Hébreux dit, el libro de Hebreos dice, celui dont les jours de la chair, si aquel Cristo, él, en los días de su carne, ayant presenté avec de grands cris et avec larmes, ofreciendo gemidos, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, des prières et des supplications, de oraciones, de súplicas, à celui qui pouvait le sauver de la mort, aquel que lo podría librar de la muerte, y ayant été exaucé à cause de sa piété, y fue oído a causa de su piedad, de su temor reverente. Nous comprenons combien il était difficile d'accomplir cet acte. Entendemos cuán difícil fue cumplir con ese acto. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, él que no escatimó, que no fue egoísta con su propio hijo, mais qu'il a livré pour nous tous, sino que lo entregó por todos nosotros. Est-ce que cet acte de justice que Dieu a accompli, este acto de justicia que Dios cumplió sur son fils, sobre su hijo, est une bonne chose ou mauvaise pour nous? ¿Era una buena cosa para nosotros o no? En regardant les larmes des prières et des supplications, mirando las lágrimas, las oraciones y las súplicas, a celui qui pouvait le sauver de la mort, las súplicas hacia aquel que podía salvarlo de la muerte, y puis sa mort a été une chose bonne ou mauvaise pour nous. Luego fue su muerte. ¿Eso fue
una buena cosa para nosotros o no? C'est une bonne chose. Es una buena cosa. Parce que sa mort, porque su muerte, a donné la vie, dio la vida a toutes les nations, a todas las naciones. Amen. Comme il a dit Joseph, como dijo José, Dieu l'a changé en bien. Dios lo cambió para bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Para cumplir lo que pasa hoy. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Para salvar a un pueblo numeroso. Dans Romains 8, versets 28 à 29. En Romanos 8, 28, 29. Nous voyons le but de Dieu. Vemos el propósito de Dios. Le désir de Dieu. El deseo de Dios. Et ce but, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Y ese propósito es que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. C'est cela le bien. Eso es el bien. Le bien qui est dans le cœur de Dieu. El bien que está en el corazón de Dios. Pour chacun de nous. Para cada uno de nosotros. Dans chaque situation, en cada situación que Dieu me permet de vivre, que Dios nos permite vivir, je dois savoir, yo tengo que saber, que c'est pour mon bien, que es para mi bien. Dieu se servira de toutes choses, Dios va a utilizar todas las cosas, toutes choses, todas las cosas, afin d'être à l'image de son Fils bien-aimé, para que yo sea la imagen de su Hijo amado. Dieu n'a pas d'autres moyens. Dios no tiene otros medios. Pour façonner notre caractère. Para trabajar nuestro carácter. Notre façon de penser. Nuestra manera de pensar. Notre façon d'agir. Nuestra manera de actuar. Dieu va utiliser les choses qu'il a connues d'avance. Dios va a utilizar las cosas que él conoció de antemano. Je n'ai qu'à avoir une attitude de remerciement. Yo tengo que tener entonces nada más que una actitud de agradecimiento. On va finir avec un verset. Y terminamos con este versículo. Philippiens chapitre 1. Filipenses capítulo 1. Verset 6. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Avant de prier, antes de orar, est-ce que tu sens la douleur des choses injustes à ton égard? ¿Sentís dolor por las cosas injustas que han hecho a tu vida? Sens-tu la douleur du mépris des autres? ¿Sentís el dolor del desprecio de los otros? Conduis-toi comme celui qui est en train de prendre le cours pour gouverner. Conducite como aquel que está tomando un curso para ser un gobernador. Lève ta tête. Levanta tu cabeza. Dieu est en train d'accomplir son but en toi. Dios está cumpliendo su propósito en vos. Amén. Amén. On va prier. Oremos. Seigneur notre Dieu. Señor nuestro Dios. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci pour tes promesses. Gracias por tus promesas. Tes promesses qui nous donnent l'espérance. Tus promesas que nos dan esperanza. La joie de vivre. El gozo de vivir. Qui nous met en sécurité. Que nos pone en seguridad. Seigneur, tu es celui qui change le mal en bien. Tú eres el que cambia las cosas malas para nuestro bien. Que nous puissions demeurer toujours dans la joie. Que podamos permanecer siempre con gozo. Parce que nous savons. Porque sabemos. Comme tu as dit dans ta parole. Como dices en tu palabra. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios.
Père, tu es le bon potier. Señor, tú eres el buen alfarero. C'est toi qui as commencé une bonne œuvre en nous. Tú eres el que has comenzado una buena obra en nosotros. Tu la rendras parfaite. Y tú la harás perfecta. Et que nous soyons jour après jour. Y que nosotros podamos ser día tras día. À l'image de ton fils Jésus-Christ. A la imagen de tu hijo Jesucristo. Père, merci pour tes promesses. Padre, gracias por tus promesas. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. Thank you.